El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestras almas, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, para que por su pasión y su cruz, y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María del Rocío, seamos libres de las penas de este mundo y alcancemos la resurrección del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Todos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Todos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo sediento murmuró contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés:
pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti junto a la roca de Oreb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Maribá a causa de la querella de los hijos de Israel y porque había tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atreviera a alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu santo evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios,
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así cuando llegaron a verlo los samaritanos y le rogaban que se quedaran con ellos. Y se quedó allí 2 días, todavía creyendo mucho más por su predicación, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es él verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este tercer domingo de este tiempo de penitencia, que es la cuaresma, de este tiempo de reconciliación con Dios, de abrir nuestras almas a Dios, quiero saludar en nombre de nuestro párroco, en nombre de los santeros y en el nombre también del sacristán, de Manolo, y de nuestros acólitos, hoy Alejandro, y en el mío propio, el coadjutor de esta parroquia, pues de manera muy especial, como decía, a las personas que nos siguen por los medios de comunicación, dado el estado en el que estamos viviendo en nuestro país, que se recomienda pues que no se deambule por las calles sin causa necesaria. Se ha dejado libertad para que se pueda venir a las misas, aunque nuestro obispo don José ha levantado la obligación del precepto, es decir, si no se viene no pasa absolutamente nada. Se ha levantado para que aquellas personas que por temor, por salud, por edad o lo que sea, pues no incurran en pecado mortal. Y vaya, desde aquí nuestro abrazo más sincero. También saludamos con muchísimo cariño a los cámaras de la televisión local que facilitan pues que este culto agradable a Dios, la oración más perfecta que tiene la Iglesia, que es la Santa Misa, donde Cristo se hace presente en medio de nosotros, pueda estar también, especialmente en este tiempo tan difícil, cerca de las personas más necesitadas en el cuerpo y en el espíritu. Pues muy brevemente, solamente señalar varios signos de estas lecturas que se han proclamado. El pueblo de Israel, que es un pueblo que ha sido elegido por Dios, Dios, a quien creíamos lejano, se ha hecho cercano y le ha dicho a Moisés que ha escuchado el grito de su pueblo. Dios no soporta que los que han sido elegidos por él estén sufriendo. Y los saca de la esclavitud de Egipto, que aquí en la Escritura hace referencia también a la esclavitud del pecado. Ese pecado que nos deshumaniza, ese pecado que nos encierra en nosotros mismos, en el egoísmo, en mirarnos nosotros mismos antes que mirar el bien común.
Y precisamente el Señor con grandes signos los ha sacado, los ha pasado, ahí el signo primero del agua, los ha pasado por el medio de las aguas del Mar Rojo, que las ha separado prodigiosamente para que el pueblo pase sin ahogarse, para que el pueblo pueda pasar sin mancharse los pies siquiera de barro. Pero aún a pesar de este signo, que ya es figura, imagen de nuestro bautismo, aún así el pueblo en el desierto, mientras camina hacia la tierra prometida, siente hambre. El Señor le da un pan, el pan de los ángeles, maná. Por la mañana, cuando amanece, el rocío que ha caído se convierte en una harina muy especial. Tanto es así que el que la come le sabe a lo que quiere. Ya hartos de esa harina del Señor, reclaman que quieren carne. ¡Ay, para qué nos ha sacado si allí teníamos por lo menos carne y cebolla! Nos ha sacado del desierto para morir. Y el Señor hace que un bando de codornices caiga para que ellos puedan alimentarse de la carne. Pero ahora le reclaman a Dios: ¿dónde estás que no te vemos? ¿De verdad estás con nosotros o nos vas a hacer morir de sed en el desierto? Y el Señor le dice a Moisés que golpee con el báculo la piedra, y de una piedra, de lo que nadie piensa, mana agua para que el pueblo sacie la sed. Dios tiene sed de nosotros. Dios tiene sed de nuestra fe. Dios sabe perfectamente cómo eres. Te sueña mucho mejor. Pero quiere que en este tiempo de Cuaresma, y especialmente en estos acontecimientos, no caigamos en la desesperanza, pensando que ¿dónde está Dios? ¿Que por qué Dios no interviene y corta esto ya de una vez por todas? Pero quizás yo todavía no me he preguntado que en estos acontecimientos, ¿qué me está pidiendo Dios a mí? El silencio que hay por las calles, el tiempo de Cuaresma, de penitencia, es también una invitación a que yo pueda preguntarme, ¿qué me está pidiendo Dios a mí? ¿Qué relación estoy teniendo yo con Dios? A lo mejor solo me acuerdo de Dios como Santa Bárbara cuando truena. A pesar de que vengo a misa, a pesar de que comulgo, de que confieso, pero mi relación de Dios con Dios, perdón, no es del todo una relación sincera. En el caso de que encuentre que esa no es mi situación, quizás el Señor me esté diciendo que profundice en la confianza en Él. Dice el Salmo 21, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? La samaritana, cuando se encuentra con Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, le presenta toda su humanidad. Dice que Jesús estaba cansado y tenía sed. Pero Jesús, que hace las cosas tan bien, no lo hace sin motivo segundo, o más bien un motivo primero, oculto detrás de esa frase. Tengo sed de ti, samaritana. Tengo sed de ti y de ti y de ti. Dame de beber. Son las mismas palabras que Jesús utiliza de otra manera diferente en el árbol de la cruz, en el altar de la cruz. Tengo sed de la humanidad, tengo sed de los que aún viendo mis milagros, viendo mi mano, me rechazan. Tengo sed de este mundo que me ha sacado hasta de las casas, se ha quitado todo lo religioso de las casas. ¿Ves? Vas a una casa moderna a bendecirla y le tienes que regalar una estampa de la Virgen porque ni siquiera han puesto un cuadro de la Virgen. Uy, qué mal estamos, ¿eh? Cuando nos falta la madre, qué mal estamos. Tengo sed. Al final es la samaritana la que termina pidiéndole que le dé él de beber.
Y cuando la samaritana ve perfectamente que es el enviado de Dios, se convierte en una misionera, sale corriendo a compartir ese amor que ha sentido tan profundo, tan fuerte y tan grande, compartirlo con los demás para que los demás también gocen de ese amor. Y la frase final del Evangelio dice mucho para nosotros: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, creemos porque también lo hemos visto nosotros. En este tiempo en que estamos llamados a vivir más encerrados en casa, a vivir pues de manera mucho más apartado de los demás, encontremos un tiempo especial para reflexionar, para ajustar nuestra vida, para vivir sin tantas prisas, para volvernos a Dios y para, quizás, aunque no podamos ir a visitar a otras personas, las llamemos por teléfono. Nos preocupemos por cómo están. Recemos por la policía, por el gobierno, por nuestro ayuntamiento, por los sanitarios que están cuerpo a cuerpo luchando con tantas personas. Recemos. Volvamos a Dios, que Él tiene mucha sed de nosotros. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, fuente de agua viva, por todos los que nos llamamos cristianos, para que se despierte en nosotros, como en la mujer samaritana, la sed de profundizar en la fe, roguemos al Señor. Por los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente, para que descubran el surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, roguemos al Señor. Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierte en ellos el hambre del otro pan y de la sed del agua que calma la toda sed, roguemos al Señor. Por nosotros, para que conozcamos más y mejor el don de Dios, la persona de Cristo Jesús, y aprendamos a ver la vida de un modo renovado, roguemos al Señor. Pidamos también por las intenciones del Papa Francisco, pidamos por nuestro obispo don José, por nuestro seminario diocesano, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Pidamos también por nuestra patria, por España, para que el Señor la libre pronto de esta enfermedad, cure a los enfermos y dé el descanso eterno a los que han fallecido, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú que calmaste de sed la sed de tu pueblo, haciendo brotar el agua de la roca y por medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida, atiende nuestras súplicas, danos de beber, derrama sobre nosotros el agua del Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Ora
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y todos santos. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Señora nuestra del Rocío y Salud de los Enfermos, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro, San Juan Pablo II y San Leandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, comida tu cuerpo. ¿Cómo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Paloma, eres de todos tus hijos, reina y señora, porque eres nuestro encanto, porque eres nuestro encanto, haz que siempre vivamos bajo tu manto. Que siempre vivamos bajo tu manto. El niño que en tu brazo es tu alegría, bendice hasta tu pueblo en este día. Oh Virgen bella, oh Virgen bella, sea Jesús nuestro sol, y tú la estrella, y tú la estrella. Sea Jesús nuestro sol, y tú la estrella. Si el ángel de los cielos te envía su canto,
Calvide a tus hijos que te aman tanto. Defiéndelo, Señora. Defiéndelo, Señora. Sé Virgen del Rocío, paz y victoria, paz y victoria. Sé Virgen del Rocío, paz y victoria. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo y de cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues imploramos misericordia de las manos benditas de nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen del Rocío, y vamos a rezar todos juntos la salve. Que tengan todos un buen domingo. Podéis ir en paz. Dios te salve. De misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh benedictísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del Rocío, te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre amantísima y celestial patrona del monte, que descienda sobre nosotros el Rocío de tu Espíritu, para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva la patrona del monte! ¡Viva! ¡Viva la madre de los almonteños! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva!